¡Ey! ¿Qué pedo, papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi en un nuevo gameplay. Efectivamente, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Black Ops 3. Efectivamente, señores. Y pues bueno, este es un gameplay comentado. Ya saben, como siempre, en algunas ocasiones realizo lo que son estos gameplays comentados por la misma situación de que, pues bueno, realmente, no podía encontrar lo que era una partida. No podía encontrar lo que era una partida, ya sea bien en lo que es ¿cómo se llama? Aquí en lo que es en el Black Ops 3. Y precisamente por eso es que hago lo que es el gameplay comentado. Porque tanto grabo lo que son varias partidas para ver cuál de todas es la que más tiempo, bueno, logro tener. Bueno, no tanto así la situación, sino que ustedes saben que en este del Black Ops 3 para el Play 3 salió pues un poco malo. Entonces, bueno, por lo cual te cambia lo que es el host y bueno, conexión interrumpida y chalala, chalala y todos estos desmadres, ¿no? Entonces, papayine, pues bueno, resulta que este gameplay precisamente lo grabé desde un poquito más temprano, por lo cual, bueno, pues no podía tampoco comentar muy fuerte porque todavía pues, aquí dormían, obviamente. Entonces, precisamente por eso es un gameplay comentado. Vaya, ok, perfecto. Perfecto, después de haber dado todo lo que es la explicación y después de haber dicho que varias veces que es un gameplay comentado, creo que ya lo entendieron, ¿verdad? Ok, papayines, bueno, pues resulta, papayines, que el día de hoy, bueno, más bien no desde el día de hoy, sino ya tiene días que hemos estado grabando junto con un amigo, que por cierto le mando un súper saludote, que es mi buen amigo Jospec. La verdad es que estoy súper contento porque vamos a estrenar lo que es una nueva serie, papayines. Efectivamente, vamos a estrenar lo que es una nueva serie. Una nueva serie acá, bien pinche locochona. Efectivamente. Y pues bueno, papayines. Bueno, la verdad es que esta. Llevamos un poquito adelantado realmente, llevamos un poquito adelantado de lo que es esta nueva serie que espero que la verdad les guste. Esta nueva serie pues obviamente es de Minecraft, de hecho lo estuve publicando ahí en mi página de Facebook. Perdón, es que quiero así como que de repente ya saben que están así como que hablando y todo el pedo y de repente les dan así como que las ganas de estornudation, ¿no? Entonces, papayinos, pues bueno. Entonces, la cuestión es de que vamos a empezar a estrenar lo que es esta nueva serie. Pero si no es después de este gameplay, o sea, en el mismo día que se subió este gameplay, posiblemente sea el siguiente día. Que lo más seguro es que lo suba hoy mismo, después de haber subido este gameplay. Igual lo más seguro es que suba otro mismo. Nada más que obviamente se va a tardar un poquito más porque, pues bueno, está un poquito pesado lo que es ese mismo. Lo que es la nueva serie, vaya, ¿no? Lo que es la nueva serie está un poquito pesada porque obviamente la grabamos de corrido. Ok, de una vez les comento cómo va a estar el pedo con estos primeros capítulos. Muy bien. Bueno, pues resulta que al grabar lo que es esta nueva serie, todo empezó de la nada, vaya, ¿no? Todo empezó de la nada. Empecé ahí con un amigo, precisamente con mi amigo Jospec. Yo estaba grabando, bueno, más bien estábamos jugando, ¿no? Entonces ahí primero echamos algunas partidas, estuvimos jugando en algunos servidores, etcétera, etcétera. Bueno, el pedo es de que empezamos a grabar, o bueno, ya sea, no a grabar, sino empezamos a jugar como en un mundo nuevo, donde supuestamente estábamos ya así como que. Pues estábamos jugando normal, obviamente, estábamos jugando normal y todo el pedo. Y pues bueno, la verdad es que dije, bueno, mejor me empiezo a grabar, ¿no? Al igual y esta serie puede resultar algo chido. Entonces agarré y empecé a grabar. Entonces, pues obviamente ahí mi buen amigo el Jospec, pues obviamente no sabía que estaba yo grabando. Entonces, pues bueno, yo dejé que todo siguiera normal para que, porque es que, a ver, lo que pasa es de que luego cuando les digo que empiezo a grabar, como que se cohiben. Yo sé que a lo mejor, bueno, no es situación de él. Obviamente, bueno, yo sé que no es situación de él, la verdad es que no lo sé. Bueno, mi amigo Jospec, él ya tenía un canal anteriormente de YouTube. Entonces, pues bueno, no creo que le cueste mucho trabajo el estarse expresando cuando ya estamos grabando. Entonces, pero bueno, la verdad es que no le quise decir que ya estaba empezando a grabar. Porque no quería así como que se achicopalara, ¿no? O así como que ya empezara como que un poquito a, no sé, como que a bajar un poquito los ánimos. No sé. Entonces, bueno, la verdad decidí no decirle y yo seguía grabando normal. Entonces, pues bueno, de repente así como que sonaban unas palabras antisonantes. Esas palabras pues las tuve que quitar, les tuve que poner así como que un poquito lo que es el mute. O bueno, quitarles lo que es el audio porque bueno, sí estaban un poquito fuertes.
Entonces, dije, no, ya sabes qué, ya, total, grabamos alrededor de casi una hora, más o menos, grabamos alrededor de casi una hora. Entonces, pues bueno, esa hora de grabación obviamente se va a ir dividiendo lo que es en partes. Entonces, bueno, lo que pasa en esos primeros capítulos, yo creo que lo más seguro es que vayan a ser 3 capítulos de esta hora. La verdad es que no lo sé, a lo mejor nada más son 2 porque lo hago de 25 minutos, qué sé yo. A lo mejor, van a ser nada más 2 capítulos, en los cuales ni me saludo. ¡Ah, qué pedo, Chavit! ¿Cómo estás, güey? Sí, bien, ¿y tú, güey? No mames, pendejo. no saludo, perdón, no hago lo que es mi saludo de entrada. Entonces, primeramente no hago mi saludo de entrada. Y ya cuando acabamos de grabar, bueno, obviamente ya cuando acabamos de grabar, pues ya yo así como que más o menos les explico cómo estuvo lo que es el pedo. Entonces ya fue cuando yo le dije a mi brother, ¿no? Le dije, ¿sabes qué, güey? Es que la neta estaba grabando, güey. Ah, no mames, no, pues está chido, güey, ¿no? Entonces, bueno, ya decidimos agarrar y ya empezar lo que es esta nueva serie. Nada más que, pues, obviamente también es un poco complicado. Fue un poco complicado, va a ser un poco complicado. Porque aquí la cuestión, bueno, pues hay una cuestión, obviamente, en el cual, pues, no salen nuestros skins originales. Entonces, bueno, precisamente en mi skin sale lo que es la mujer, en este caso, pues, lo que es la chica de Minecraft. Y él sale un poquito deforme, ¿no? En lo que es en su skin. Sale un poquito deforme en su skin. De hecho, ahí en mi página de Facebook lo publiqué lo que era, lo que iba a ser la miniatura. O lo que iba a estar siendo lo que es la miniatura de esa... De esa nueva serie, ¿no? De que es una nueva pinche serie locochona. Y la verdad es que todavía estamos así como que entre comillas pensando cómo es que lo vamos a llamar. Ahorita por el momento yo creo que se va a quedar ese nombre. Lo más seguro es que se quede ese nombre. Y ¿cómo se llama? Ya sea bien que le pongamos una pinche serie locochona, o ya sea bien que le pongamos el hombre que fingía ser mujer y su esposo el deforme, ¿no? O su esposo que era deforme, un pedo así, ¿no? Ahí más o menos, pero va a ser entre esos dos. Entonces, pues bueno, ya está lo que es el capítulo 1, ya está lo que es el primer capítulo. Espero que estén súper ahí al pendiente, papayines. La verdad es que yo digo que va a estar así, mira, de rechupete, porque la neta resulta que yo soy la mujer y él va a ser el esposo deforme y la chingada. Bueno, pues al igual no mi esposo, pero le puse ahí el esposo deforme porque pues obviamente es así como que la mujer y el varón, ¿no? O sea, vaya. Entonces, papayines, pues bueno, espero que les guste lo que es esa pequeña miniserie que vamos a realizar. Que la verdad, bueno, realmente espero que sea duradera. La verdad es que miren, a ver, la verdad es que a veces no me gusta hacer series con alguien. ¿Por qué? No es porque yo sea mamón, ya les había dicho, no soy mamón. De hecho, mi compa, o lo que es mi brother, él lo sabe, yo no soy mamón, pero por lo menos si vamos a hacer esto es darle la dedicación necesaria, ¿no? O sea, no nada más de agarrar y decir, ¿sabes qué, güey? Sí, güey, no hay pedo, güey, yo hago la serie contigo, hacemos 4 o 5 capítulos y al sexto capítulo ya no quiere grabar, o ya no tiene tiempo, o empezó a trabajar, empezó a hacer otras cosas. Entonces, eso sí me da un poquito de... entre comillas, un poquito de temor, porque pues por obvias razones tú agarras y haces una serie en la cual pues quieres darle un final, vaya, ¿no? Entonces, bueno, si llegase a pasar este tipo de situaciones, pues obviamente por obvias razones se va a tener que suspender lo que es esa serie, que espero que no sea lo que va a pasar, espero que eso no pase. Así es de que, bueno, ya si en dado caso llegase a pasar de que él por alguna u otra razón ya no pudiera hacer lo que es la serie, pues bueno, digamos, o sea, no lo pudiera hacer porque a lo mejor por falta de tiempo, bueno, pues a lo mejor ya estaríamos planeando algunos otros días para planear lo que es algún otro día para de esa forma también nosotros podernos acoplar y poder hacer lo que es esa serie, ¿no? Así de que, pues bueno, papayines, espero que les guste lo que es esta miniserie que vamos a empezar. La verdad es que va a estar muy, muy, muy padre. Y perdónenme que sea tan repetitivo y que de repente voltee a ver lo que es la pantalla, pero es que aquí estoy viendo, bueno, obviamente estoy viendo lo que es el gameplay para ir comentando, obviamente tengo que estar viendo lo que es el gameplay para ir comentando y ver más o menos como cuánto tiempo me sigue, bueno, más o menos como cuánto tiempo tengo que yo estar así como que hablando y comentándoles pues las cosas nuevas que va a haber en el canal para sobre eso también no pasarme, vaya, ¿no? Así es de que, bueno, si de repente ven que volteo la pantalla es porque tengo aquí lo que es el gameplay, lo estoy viendo. Antes, pues obviamente, todavía
todavía no está subido ni nada. Pues obviamente primero lo veo, lo comento, lo junto otra vez y lo vuelvo a subir. Y ahora sí lo subo a lo que es este el canal, vaya, ¿no? Entonces, papayines, pues bueno, espero que les guste lo que es esta. Bueno, otra vez, espero que les guste lo que es la miniserie. Y si sí, pues bueno, pues ya sabes, déjenme ahí lo que es su like. Y pues bueno, obviamente, otra cosa que también les quería comentar es de los retos que me han estado, que no, que me dejaron en uno de los gameplays. Me dejaron ahí una serie de retos. Entonces, obviamente, bueno, no voy a echarme un video haciendo todos los retos, porque pues obviamente no. Igual y esos retos los estoy pensando meter dentro de lo que es las aventuras del Xavid, ¿no? Entonces, igual si no es dentro de las aventuras del Xavid, a lo mejor lo puedo meter lo que es en esta nueva serie. Todavía no sé, pero sí voy a ir cumpliendo lo que son los retos, ¿de acuerdo? Otro reto que también me habían dejado ahí era que pusiera que yo, bueno, obviamente, los primeros retos que me pusieron eran para Minecraft, déjenme aclararles. Los primeros retos que me pusieron eran para Minecraft. El segundo reto que me pusieron era precisamente aquí en Black Ops 3, que según me retaban a matar 30 güeyes con un cuchillo. O sea, güey, por Dios, no mames. No puedo matar 30. Si no puedo matar 30 güeyes con un arma, imagínate cómo voy a matar 30 güeyes con un cuchillo. Entonces, bueno, aparte de que creo que no tengo cuchillo, si mal no recuerdo, creo que no tengo cuchillo todavía. La verdad no lo sé, necesito checarlo. Entonces, a lo mucho, más bien, o sea, digo, un reto así de esa magnitud, bueno, al igual yo le podría decir que nada más matar a mínimo unos 15, unos 20 güeyes a cuchillo, que de por sí ya siendo 15, la verdad es que siento que está muy, muy complicado, ¿no? El matar a 15 güeyes con el cuchillo, o bueno, así como que a los pinches cachazos, ¿no? Así es de que, pues bueno, todo eso lo estoy tomando en cuenta, obviamente todo eso lo voy a tomar en cuenta, y también acabo de crear lo que es un nuevo correo, papayines, acabo de crear lo que es un nuevo correo, ahí... Es que ahí le estamos haciendo T-Bag al pinche campero este, y ahorita les explico por qué rápido, pero bueno. Yo les voy a dejar un correo electrónico, se los voy a dejar en la descripción del correo, para que ahí me puedan mandar, pues no sé, algún, digamos que ese correo va a ser así como un correo de contacto, vaya, ¿no? Entonces, si quieren que haga algunos retos, si quieren contactarme directamente, bueno, pues ya saben, me lo pueden dejar ahí, o me pueden mandar lo que es el correo, y ahí los estaré yo leyendo y contestarles a la brevedad posible, ¿de acuerdo? Esto es en dado caso de que quieran tener un contacto conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora. Ahora, papayines. Bueno, este gameplay, la verdad es que este gameplay me costó un poquito de trabajo grabarlo. ¿Por qué? No tanto por la situación de la señal, no tanto por la situación del host o de las partidas interrumpidas. No, papayines, sino de que este gameplay, la verdad es que hubo demasiados camperos. Y ustedes, como lo pueden ver, hubo demasiados camperos. Allá acabamos de matar a otros. Y a los pinches camperos agarraba y les hacía un pinche T-Bag. Entonces, bueno, posiblemente o a lo mejor... No lo sé, no sé si ellos vean lo que son el T-Bag que yo les estaba haciendo, pero si lo vieron, qué chido, por pinches hijos de puta. Entonces, pinches camperos mediocres. Entonces, la neta, yo no sé cómo es posible, papayines. Y la verdad, bueno, o sea, yo desde mi punto de vista espero que ustedes nunca sean así. Pero si ustedes llegan a jugar un videojuego donde es estratégico, o donde es así como de plataforma, de disparos, o de primera persona, de primera y tercera persona, pues bueno, papayines, la neta es que eso del camperismo no debe de ser, ¿no? Así es de que, pues bueno, ¿qué pasó en este gameplay? Lo que pasa es de que, como ustedes pudieron ver, la neta es de que hay un chingo de camperos, y todos los camperos que están viendo allí, papayines, todos los pinches camperos que están viendo allí eran nivel 40 para arriba. O sea, estamos hablando que eran güeyes que se supone que para hacer el nivel 40, 43, nivel 50, nivel, o sea, del 40 para arriba, obviamente son güeyes que deben de andar así como que en chinga en todo el pinche mapa, y resulta que no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, primero en el gameplay empecé a correr como en chinga loca, ya saben, normalmente el estilo de Xavid, ¿no? Normalmente lo que es el estilo de Xavid. Entonces, poco a poco me iba encontrando los pinches camperos. Entonces agarré y empecé a dejar de correr como estúpido, y así como que nada más en partecitas donde podía, como lo estamos viendo, en partecitas donde podía, pues sí agarraba y me echaba la carrera, ¿no? Pero por lo regular siempre andaba así como que nada más al tiro de donde me estaban. Vean ahí, me acaban de matar, vean ese hijo de su pinche madre campero. Entonces, pues bueno, y así toda la partida me la aventé, ¿no, papá? Y la neta hubieran visto pinches corajes que me aventaba porque me mataban los camperos. Pero al final, bueno, tenía yo creo que un poco de suerte. Yo creo que el Black Ops estaba de mi lado, aunque tenía un poco de lag. Yo creo que estaba de mi lado. Y y pues bueno, la verdad es que sí estaba, de alguna forma, me pude chingar a lo que son los camperos, vaya, ¿no? De alguna forma me podía, mírenlo, ven,
Y ahí se salvó ese hijo de su pinche madre, nada más porque se me acabaron las balas, papayines. Pero la neta, se salvaron un chingo esos pinches camperos. Entonces, bueno, tenía suerte de que todavía cuando yo regresaba, bueno, cuando volví a ir por el mismo camino, ahí seguían los pendejos. O sea, ni siquiera. O sea, lo que han de ver, papayines, de que ni campear saben. O sea, son pinches. Y, la verdad es que me da un chingo de coraje porque, bueno, si tú eres campero, güey, y te mato una vez. Yo como campero, güey, agarro y me muevo de lugar, güey. No voy a estar siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos güeyes que tienen un... Que tienen ahí ¿cómo se llama? Esos güeyes que tienen ahí lo que son ese nivel... Han conseguido ese nivel a base de camper, papayines. ¿Qué quiere decir? Que no son buenos jugando realmente, ¿no? Que la verdad es que no son buenos jugando. Entonces, pues bueno, de hecho ya al final lo que es la última muerte... De hecho, el campero que está en uno de... Miren, por ejemplo, ahí también. Pinche campero mierdero. Pero, pues bueno... En la última muerte, ya lo que fue la última muerte también la hace un pinche campero, de hecho. De hecho, si mal no me equivoco, nada más era un jugador del que de su equipo de ellos, uno o dos jugadores los que estaban en chinga loca corriendo. Ahí está el otro pinche campero también. Ahí me echo un round con ese pinche campero porque entra bien pinche vuelto loco y perga, puto, órale. Pinche campero culero. Entonces, papayines, pues bueno, esta partida espero que les haya gustado súper... A ver, Xavi. Ahí regresa el perro y me alcanza a chingar, o sea, pueden creer eso, papayines, pero bueno. Entonces, bueno, espero que les haya gustado lo que es este pequeño gameplay, papayines, espero que les haya gustado. Y pues bueno, ya saben que siempre trato de dar lo mejor de mí, las mejores partidas. A lo mejor pues no siempre quedo así como que positivo, pero pues yo creo que lo que cuenta es así como que el pinche desmadre que se arma, ¿no? Y miren otro pinche camper, hijo de puta. Pero bueno... Entonces, papayines, pues espero que les haya gustado lo que es este pequeño gameplay. Y si te gustó, bueno, pues ya sabes, regálame lo que es tu like. La verdad, tu like ayuda demasiado. Y pues bueno, también me ayuda a seguir creando más contenido. Porque bueno, quiere decir que están a gusto con lo que estoy haciendo, ¿no? También, pues bueno, si me ayudas a compartir lo que es este mismo en tus redes sociales, en tu Facebook, digo, no te cuesta nada, nada más agarrar, ponerle compartir en Facebook. Y tan, se acabó el pedo, no se te caen los dedos, papayín. Entonces, la verdad, estaría súper agradecido si me ayudas con compartiéndolo. Y pues bueno, ya sabes que si te suscribes a mi canal, la verdad, mira, estaría súper orgasmeado de emoción, papayín, por tu suscripción. Ya que ya casi somos 60 suscriptores. La verdad estaría súper genial que pudiéramos llegar a los 60 suscriptores. Y de ahí en fuera poder llegar a los 70 suscriptores. Ay, la verdad es que, ay, nada más de pensarlo. ¡Ay, me orgasmeo, papayines! Así es que, pues bueno, si te gustó lo que es este gameplay, pues bueno, espero que lo puedas apoyar. Y ya saben, yo me despido, nos vemos en la siguiente conexión de Xavit Games. Cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! Enemigo eliminado.